Muy buenas tardes, buenos días, depende de cuándo me escuches y desde dónde me escuches. Eh, bueno, eh, de vez en cuando hago un vídeo de estos de dinero gratis. ¿Por qué? Las malas lenguas dicen que es porque quiero referidos. Si yo quisiera referidos, seguro que tendría muchísimos más. Pero no, no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que lleguen momentos como estos y tengas un poco de dinerito extra. O que llegue Navidad y hayas acumulado a lo largo del año una serie de cosas. Pero además os voy a explicar una jugada. Eh, que ha hecho un, un, un amigo mío, eh, estaba de espera, estaba un poco jodido y necesitaba un poquito de dinero rápido, y dijo, ostras, ¿y cómo lo hago? La verdad es que la jugada le ha salido redonda, eh, a ver, con esto no quiero decir que haya que ir a hacer eso, pero bueno, es como un Robin Hood, ¿no? Al final, y además ha cumplido con lo que, con lo que tiene que cumplir. Me explico. Ya sabéis que hay exchanges que dan X dinero por un referido. Eso está bien, está guay, ¿vale? Y hay formas de eh, exprimirlo y hay formas de aprovecharlo muy, muy bien. Um, yo soy más partidario de que le echéis, ¿no? Pues si tienes referidos, pues tener unas comisiones por la compra-venta y esas cosas. Eso está bien... Siempre y cuando no sea en futuro, es decir, yo creo que futuros es algo muy especial, la gente no debe de estar enganchada ahí, eh, a no ser que tenga ciertos conocimientos, que si tiene, quieres conocimientos, pues bueno, tienes un curso aquí debajo que puedes acceder a él. Eh, no es gratis, eh. hay un curso gratis en el canal, pero, pero aquí la formación en condiciones se paga, yo lo siento. Eh, yo soy así de, de claro y de transparente. Vale, hay una oferta por el Black Friday, por cierto. Hay gente que le, que le mola. Eh, de hecho hay gente que está entrando. Eh, pero al final, todo este dinero gratis, ¿vale? Eh, pues bueno, pues hay que aprovecharlo. Y hay un exchange en cuestión, ¿vale? En el cual eh, cualquier persona, eh, que os voy a dejar abajo los links, ¿vale? No, no, lo, no os preocupéis para que podáis ser referidos míos y luego vosotros podáis hacer vuestros propios referidos. Porque os voy a explicar la jugada, ¿vale? ¿Qué hizo este pavo? Pues tenía su cuenta en este exchange y el exchange da eh, un 10%, da 10, 10 dólares cada vez que una persona compra 100 dólares en Bitcoin, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cada vez no, la primera vez, ¿vale? Luego te <laughs> siempre. Luego te da 5, pero bueno, está bien, ¿vale? Eh, te da 5 no cada vez que la otra persona compre, sino a ti. Si tú compras eh, 50 dólares todos los meses, por ejemplo, o eh, todas las semanas en, en Bitcoin, te da otros 5. O sea, está. Está muy bien la cosa. Eh, pero bueno, eh, eh, vamos a lo que íbamos. Si, y, est, ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo este pollo? Pues cogió y dijo: bueno, pues vamos a, a, a meter a 10 diez, a diez familiares. ¿Qué hizo? A su padre, a su madre, a sus dos hermanas, al hermano, al novio de una de las dos hermanas, hizo a su tía, su prima, su primo y su propia cuenta, ¿vale? 10 cuentas. ¿Qué pasó con esas 10 cuentas? Eh, pues claro, que cuando metió 100 pavos de cada una, ¿vale? 100 de cada una, eh, ¿qué ganó? Pues 10, 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 100 euros. Bueno, 100, 100 dólares en realidad, ¿vale? ¿Vale? Guay, meto 100 dólares. Ahora, ¿qué pasa? Que cada una de esas cuentas tenía una serie de ventajas o de cosas con las cuales podía ganar, fueron 40 y pico dólares cada una, unos 50, ¿vale? Eh, ¿Qué se hizo? Con 500 y pico pavos. En una tarde, es decir, a ver, que claro, hay que curárselo. Es decir, primero, que en su casa, cada vez que conectaba, en casa de su tía, cada vez que conectaba, apagaba y encendía el router para tener una IP distinta. Cada, de cada, cada email fue un email distinto, evidentemente. Eh, y luego, pues, tienes que hacer eh, la, la, el reconocimiento facial, ya sabéis, pues lo, lo típico, la documentación, lo normal, y abrir una cuenta cada uno. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con, además, con esas familias cuando han dicho hostia, tú que has, has sacado esto así en un rato, nos has tomado el pelo y, 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 y dijo: No, 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 Vosotros sois los que vais de listos y me habéis dicho que las cripto no valen para nada. Ahora, ¿qué me venís a mí a pedir? Vuestro, vuestro dinero, cuando he sido yo el que ha metido los 100 euros, a cada uno de vosotros que lo habéis hecho, han hecho cada uno con su tarjeta, ¿vale? Les ha dado sus 100 dólares, eran ochenta y pico euros. Ostras. Si yo. me dices que esto es una mierda, pero yo resulta que hago algo, ahora me pides lo tuyo. No, es no, magete, ahora te buscas tú la vida, te coges tu referido y haces tú lo que tú quieras. Y bueno, pues parece ser que una familia que era totalmente escéptica, pues está empezando a, a meter jugo. Bueno, ¿qué exchange es ese? ¿Y qué más podemos hacer de dinero así rápido y fácil? Vamos a hacerlo. Venga, comenzamos. a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, ya sabéis que lo primero, pre-search. ¿Por qué digo pre-search? Por varios motivos. Mm, primero, porque es algo que hacer de forma natural. Segundo, porque lo puedes tener en el móvil, en el ordenador, en la tablet, hasta en la tele. ¿Vale? Depende de cómo sea el sistema que, de televisión que tengas. Eh, puedes, puedes descargarlo. Si tienes Android TV. Um, bueno, ¿qué pasa? Que cada mil tokens. Ya tenemos 987. Cada 1000 tokens tú puedes eh, eh, retirarlos. ¿Y qué pasa cuando tienes 1000 tokens? Pues que ahora mismo vamos a ver cómo están los pre, que no sé cómo están. Um, Pre-search, venga, dame. Los pre están en... 24 con 26, ¿vale? Han estado mucho más arriba, han estado aquí en 25, y si nos ponemos, bueno, han estado en 40 y pico, en, en 75 centavos han estado incluso. O sea que, bueno, tienen sus variaciones, como tienen todas las, todas las cripto. Eh, vamos a ver en el CoinMarketCap. Le doy a CoinMarketCap y me lo, me lo carga directamente, porque si le damos aquí, vemos. Pues ¿Cuál fue el máximo que hizo? Aquí, más o menos, fue. 044, ¿vale? Esto fue hace nada. Y pero estuvo, claro, estuvo aquí arriba en 076, Tela. Vale, hace poco hemos estado en 0.44, posiblemente volveremos a estar un poco más arriba. ¿Y qué haces? Cada vez que las retiras, pues bueno, yo, si la, yo ahora sí si las retirase, pues tendría unos 250 dólares. Fantástico. Yo lo que hago es acumular más. Y cuando llega un momento de un pico de este tipo, que seguramente vendrá otro después, eh, pues ya las venderé. Y en vez de decir, bueno, pues 250 dólares, pues si son 300 o son 400, pues mejor que mejor. ¿Vale? Eh, excelente, ¿vale? Esto es excelente. ¿Por qué? Pues por, por varios motivos. El primero, porque de forma natural tú vas haciendo búsquedas y bueno, pues eh, si le damos aquí vemos el, eh, la cuenta te dice que ves, tienes que tener mínimo de mil tokens elegibles. Ahora mismo tengo 988 y bueno, veis que pues te va dando 010 010 010 cada vez que haces una búsqueda normal y corriente de lo que sea. He buscado, eh, yo qué sé, tenía que buscar una panadería en mi zona, pues una panadería en mi zona. Eh, ¿Cuántas búsquedas te paga al día? 30, es decir, al final son tres tokens diarios. Lo vas sumando, vas sumando, vas sumando, vas sumando, y al final, pues eso, lo tienes. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, pues voy a abrir una cuenta eh, para el ordenador, otra cuenta para el teléfono móvil, otra cuenta para la tablet. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que tú vas sumando tokens, porque como al final tienes un límite diario, pues tú vas sumando tokens. Pero además, cuando tú haces una cuenta de otro email tuyo, en tu teléfono, por ejemplo, que todos tenemos dos o tres emails, esto es normal, eh, eres referido uno de otro, te dan 25 pres. 25 pres, que cuántos son, 25 por, son 12 pavos y pico, no, 25 por. Punto .25, más o menos que está ahora, son 6 euros con 25. Pues bueno, pues 6 euros con veinticinco o 6 dólares con 25 que te has ganado así, plaf. ¿Vale? Y si tienes dos o tres cuentas igual. Ahora le haces una cuenta a tu padre, a tu madre, tal, a todos los ordenadores que hay en la casa y que empiecen a, a buscar ya por presets porque es que joder es, es rápido, es fácil, no te cuesta nada y te están pagando, pues me parece una estupidez no aprovecharlo, vale. Es lo mismo que el library, el library hay que aprovecharlo. Que bueno, vamos a ver un momento de este vídeo del library. Pues aquí estamos, con el tema de vídeos ahora en Library, en lo que es eh, Odisee, bueno, pues eh, cada uno en el momento que haya entrado lo ve de una forma o lo ve de otra. Pero bueno, al final la aplicación es la misma que te la descargas de escritorio. ¿Y qué haces? Puedes subir vídeos, puedes subir fotos, puedes subir eh, PSDs, puedes subir lo que te salga del Mino. Y esto es importante. Y hay una cosa, hay una, una cuestión que hace... Bueno, me hace, me hace mucha gracia, que está... a ver, ¿dónde...? A mí, aquí, por ejemplo, este, el trading aprendiz, cojonudo, me parece fantástico, porque el que hace, sube una foto y todos que hacemos todos los días hacer clic en su foto. Hacemos clic en su foto, ¿por qué? Porque es la forma más rápida de que te den eh, la, la recompensa de vista diaria. Y ves que cada día pone una foto muy simpática, pues ahora de un perro, ahora de, de un monito, y son fotos de internet que, bueno, pues que da igual, ¿vale? Y qué pasa, que a mí me cuenta esto. Entonces, claro. Eh, cada día que yo entro, lo primero que hago es buscar ¡pum! el mono. Si no hay, pues cojo un vídeo corto. Eh, ¿Por qué se ven un poco también mis vídeos? Pues porque si subo vídeos de los de 15 segundos, también, bueno, mira, aquí está el de, aquí está el de esta mañana. Eh, aquí está el de ayer. Aquí. O sea, vas saliendo, van saliendo. Tus vídeos van saliendo sí o sí. Entonces. Eh, cada vez que alguien ve tu vídeo, cada vez que alguien hace clic en tu foto, cada vez que hace alguien clic y tal, pues te van dando una serie de recompensas. Eh, yo las voy recogiendo todos los días, de hecho las acabo de, las acabo de recoger, ¿vale? Fíjate eh, que el pago del, de la vista diaria, ¿vale? 0,1 eh, Library Gates me han dado. Bueno, pues poco a poco, ¿veis? Ha subido el vídeo, me han cobrado 0,001 librería o sea nada pero sin embargo cada cada recompensa cada propina está ya en 0.17 0.17 0.17 eh, luego irá subiendo a 0.18 luego a 0, hasta 0.40 eh, va, va, va subiendo va fluctuando va subiendo y bajando en función también del valor del pre tiene, un, tiene su rollo vale entonces bueno eh, es dinero gratis eh, desde aquí tú le das a enviar, te lo envías directamente a Vitrex, si en Vitrex lo cambias y, y ya está. Y luego te lo envías, eh, eh, en, yo lo suelo enviar en Stellar y me lo envío a Kraken y al carajo. Y ahí lo puedo convertir a euros, a hacer lo que me dé la gana. Y es dinero gratis que varias veces al año eh, pues yo voy cambiando. Cada vez que tengo aquí mil moneditas, más o menos pues las envío y ya está. Porque mil monedas me vale la pena. Eh, moverla, si vale más o menos 5, 6, 8 centavos, 10 centavos, 15 centavos, depende del momento de, de mercado, ¿vale? Pues oye, pues es un dinero más que rico. Entonces, si esto no cuesta nada, si esto es simplemente subir un jodido vídeo, te vas aquí a la nubecita, ¿vale? Y le das a subir un vídeo, te creas tu canal, haces lo que te dé la gana, haces lo que te dé la gana. Entonces, eh, sube la, la, las fotos de tu huerto, sube las fotos de, de qué pasa en tu barrio, sube los vídeos, o sube los vídeos de tus animales, de tus gatos, de tus perros, o de tus niños, o de bueno, de los niños que al final tienen su rollo, ¿no? Pero da igual, como te estás tirando un peo, pues súbelo que alguien lo va a ver. Alguien lo va a ver y te va a caer dinero gratis. Hostis. <laughs> Hacerlo. Y luego encima tiene aquí eh, invitaciones. Te regalan cinco moneditas cada vez que alguien... Eh, eh, va de tu parte eh, también en recompensas, pues eh, maestro en visitas y las invitaciones, eh, creadores. Luego tenéis, al principio, sobre todo, tienes más retos, ¿vale? Que te van dando un montón de monedas gratis. Pues joder, eh, yo creo que estas cosas hay que, hay, que, hay que. aprovecharlas. ¿Por qué? Porque lo que yo digo siempre, todo suma y además, esto se acabará. Igual que los teléfonos móviles gratis se acabaron, eh, los decentes, ¿no? Las guarrerías que regalan ahora que se atascan. Vale, pues oye, eh, pff, mejor Mejor eh, ir cogiéndolo hasta que termina. Ah, el de Fandom, de raíz tenemos aquí, ¿veis? Es que aquí hay un poco de todo. Y dentro de, de la Ibride podéis buscar eh, lo que queráis que lo vais a encontrar. Eh, hasta guarreridas españolas. <laughs> hay un poco de todo. Bien, eh, pues, pues nada, una vez visto el, el tema de. De los vídeos de Delivery, vamos a eh, una vez que tenga los mil tokens pues bueno haré una, una transferencia para que veáis a dónde los dónde se mandan cómo se cambian y todas esas cosas y bueno, es algo muy muy sencillo es como enviarlo a cualquier wallet de otro de otro sitio ahora si sí le doy me va a decir que no puedo porque todavía no tengo mil eh, vale entonces en el momento que tenga 12 tokens más lo hacemos y listo. Eh, ahora, el exchange. El exchange, que es lo que estáis esperando. Eh, yo sé que queréis. Eh, pues es pues, muy sencillo. Es Coinbase. O sea, eh, en Coinbase, si tú tienes invitas a un amigo, ¿vale? Ambos recibirán Bitcoin gratis cuando un amigo compre o venda 100 USD en criptomonedas. ¿Cuánto? 10 dólares en Bitcoin. ¿Qué mejor que recibir 10 dólares en Bitcoin? ¿Por qué? Porque el momento que rebote un poquito, tú en vez de 10, pues vas a tener 11, tal, y 11 por unos cuantos es una pasta. ¿Vale? Entonces, tú tienes dos opciones. O te vienes aquí abajo y copias el enlace. ¿Vale? O lo compartes directamente o envías directamente poniendo los correos electrónicos aquí que les llega una invitación. Yo soy más de, co toma, coge el enlace y pincha por aquí porque creo que es mejor, ¿no? De hecho, aquí os lo dejo para que abráis una cuenta en Coinbase y metáis 100 pavos, os caigan 100 pavos a vosotros y me caigan otros 10 pavos a mí. Uy, 100, 10 y 10, 10%. Está muy, muy bien, ¿vale? Eh, ahora bien, ¿qué más tiene Coinbase que nos pueda... Eh, a ayudar. Bueno, aparte de que es un exchange, evidentemente que, que no se va a ir a ningún lado, que cotiza en bolsa, eh, que tiene una interfaz súper, súper sencilla, tiene una cosa que se llama aprender y, y ganar. ¡Pam, pam! Esto es aprender y ganar, bueno, que es donde estamos. ¿Qué significa esto? Que cada cierto tiempo presentan moderna, monedas nuevas y te dicen, hoy Tres pavetes en Clover. Pues yo aquí ya lo hice en su día, que es más, no más que ver un pequeño vídeo. Dicen, ¿ves este vídeo? Contestas a las preguntas, un dólar. ¿Ves este vídeo? Contesta a las preguntas, un dólar. ¿Ves este vídeo? Contesta a las preguntas, un dólar. Un minuto, un minuto, un minuto. O sea, nada. Y cada cierto tiempo te lo dan. Entonces, tres de aquí, 10 dólares en Stellar, ¿vale? También en... De hecho, anteriormente, no solamente hubo... Que esto fueron dos, dos por cada vídeo. No fueron 10 dólares. Hubo uno de Stellar de 50 pavetes, ¿vale? vale eh, Bounce, Bounce, también Auction, eh, que lo conocemos por, por Auction, eh, tres, otros 3 tres dólares. De eh, Fetch, otros 3 dólares. De eh, The, The Graph, otros 4 dólares. Y así, de Amp, Amplefart, eh, otros 3 dólares. Según entras, tienes un montón de mierda de estas para hacer. Eh, unas las tendrás enseguida y otras tardarán a lo mejor un rato, pero vamos, normalmente vas a tener unas cuantas, eh, porque todavía quedan tokens por repartir. Entonces, ¿qué pasó con, el, con este pavo que hizo esto de cada uno? Se asoció con los tokens, los, todos los ¿qué pasó? Lo convirtió todo a Bitcoin, lo sacó, ¿vale? Bueno, en realidad lo hizo con Stellar, que ya os digo muchas veces, transporta el dinero con Stellar, que es súper rápido y mucho más barato. Eh, lo, lo mandó todo a su exchange y pues, ¿qué se hizo? Pues con 500 y pico eh, dólares. Le vino de maravilla. ¿Y qué ha hecho con ese dinero? Pues está haciendo ahora compras de Bitcoin, hasta donde, hasta donde a mí me dijo, porque claro, tenía una posición un poquito comprometida, la ha mejorado. Y pues mira, eh, avivó su ingenio. Avivó su ingenio. Y entre lo que ganó por las respuestas de cada uno, que además ya se las sabía, era clink, 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 y. La recompensa de 10 pavos de cada uno. Pues, pues 10 por 40, 10 por 50 y pico fueron al final. 500 y pico pavos en una tarde. Me parece espectacular. Hay muchas... No sé, no sé si hay algún exchange más en que la recompensa sea directamente de dinero en Bitcoin. Esto es la pera, ¿vale? Eh, pero... Hostis, ahí está. Yo ahí lo dejo. Eh, y cada uno... Que haga lo que, lo que crea conveniente, pero a mí me parece espectacular. Luego, una cosa muy buena que tiene Coinbase también, ¿vale? Es que la recompensa por compra periódica. Si tú dejas una, una compra periódica de 50 dólares o más, vas a ir ganando 5 dólares adicionales tras realizar la segunda compra periódica. ¿Vale? Es decir, no en la primera. Para que no tal. Entonces, en las, a partir de la segunda te van dando. Eh, si compras 50 o 51. Venga, 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Hostias. Pero claro, tiene que ser periódica, tiene que tener una periodicidad clara. Normalmente va a ser semanal o va a ser mensual. Eso ya depende de cada uno. Pero eh, eh, hay, que, hay que mirarlo. Si vais a recompensas permanentes, ¿ves? Te, yo no tengo ninguna porque no la, no la he utilizado. Eh, porque yo, bueno, pues mi dinero prefiero moverlo ahí. Yo hago mis trading y mis cosas. Y bueno, y una cosa que tiene Coinbase muy buena es que para Hall. Eh, a mí me, me parece que es un exchange muy seguro, no tienes que estar eh, toqueteando nada, vas guardando ahí eh, por tenerlo dividido, ¿vale? Porque si, si tú tienes todo en un, en un el ledger, que también es una posibilidad, bueno, el ledger no tenerlo tú, evidentemente lo tienes que tener en otro sitio para que no tampoco te puedan dar por saco y no saber tú las claves privadas, de tal forma que no. Yo, yo por ejemplo, no sé de mi ledger, no sé la del usuario, la contraseña, no sé nada. ¿Vale? Entonces así nadie me lo puede quitar. Eh, y, y bueno pues en Coinbase pues puedes tener algo de hold que está bastante bien por si lo necesitas disponible en algún momento dado, yo qué sé, o por si no te quieres comprar un Ledger. Eh, es un exchange vuelvo a repetir que más oficial que hay no yo creo que no hay ninguno. El, son Coinbase y Kraken son los dos eh, más así que hay para mí. Yo no sé el resto, sí, qué tipo de licencias tienen, qué seguridad eh, jurídica tienen, pero de momento son los dos que más así hay. Eh, aparte de, bueno, Binance, porque es el más grande, pero seguridad jurídica no tienen la misma, ¿vale? Eh, Así que bueno, esto es lo que os quería eh, comentar. Hemos visto un poquito de Coinbase, hemos visto un poquito de Presearch, hemos visto un poquito de library y también, ¿vale? También, eh, algo que es totalmente gratis, ¿vale? En el CoinMarketCap eh, tenéis, eh, si vais a calendarios, tenéis Airdrop gratis, ¿vale? Y tenéis aquí un montón de. Eh, tenéis que loguear y esas cosas, evidentemente. Un montón de airdrops, ¿vale? Que van cayendo de, de cada. De cada Moneda que va saliendo nueva, ¿vale? El radio caca, pues caca, pues kaka, y se llama raca. <laughs> eh, kaka, kaka, o caca kaka NFT, World Caca, o World Caca, pues no sé. Step Hero, pues esto es que seguramente para pinta de ser de un juego. Eh, el Sologenic, Bound, eh, Automata, Network, ¿vale? Ata Network, pues posiblemente sea bastante interesante y todavía quedan dos días para coger ese, ese airdrop. ¿Vale? Entonces, bueno... Eh, es una forma de ir cogiendo eh, dólares, 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 dólares y todos los días veis 20 de noviembre, 20 de noviembre, 21 de noviembre, 25 de noviembre, 28 de noviembre, 4 de diciembre. Esto es cuando terminan, pero eh, si vamos a ver, eh, estos son los, los finalizados, eh, 319 finalizados ya, ¿vale? Eh, vamos a ver eh, los que vienen próximamente, otros dos más. El white crypt eh, en 12 horas empieza, el Turtle Finance en 13 días. Vale, entonces, estaros muy atentos porque todas estas cosas te van dando dinero gratis. Eh, y oye, pues yo creo que no está para desdeñar. Al final del año, eh, os aseguro que cogéis un buen pellizco. Hay que ser constante. Yo entiendo, por ejemplo, que mucha gente con el tema de pre-search, pues hostis, eh, hay veces que dices, ¡jo! Qué pesadilla, ¿no? Porque son 10 centavos, 10 centavos y yo no veo que suba. Pero mira, eh, si vais viendo los vídeos, cómo ha ido subiendo poco a poco. Y no es solo eso, es que cada vez que cogéis un referido son 25 moneditas. Entonces, eh, a amigos, a vecinos, en las redes sociales, compartir vuestro link, explicarle a la gente cómo funciona, y vais a ver cómo sube, sube solo, sube como la espuma. Y ya os digo, como cuatro veces al año vais a pillar mil moneditas, si más o menos lo movéis un poco, pero claro, hay que molestarse, evidentemente. Y esos son solamente de ahí, son más de mil dólares. Solo de aquí, ¿vale? Ya os cuento lo que podéis sacar, eh, un poquito de Coinbase, otro poquito de eh, Library Cage, que también eh, deja un buen pellizco si lo mueves un poquitito. O sea que mmm, yo os animo a que cojáis dinero a gratis, que es lo que mejor, lo que mejor sienta, y que muchas veces dices, ostis, es que yo tengo aquí y. Tengo una posición así un poquito jodida, pues voy a cogerlo de aquí. Y yo lo utilizo para eso. Yo, de hecho, eh, es que eh, los micrófonos, eh, todas estas cosas así... El, no, la cámara no, porque la cámara... El, no, no, para eso no me llega. Pero muchas cosas han salido, han salido todo de aquí al eh, canal yo empecé con una webcam, un Warry Perry eh, bueno Warry Perry no era una buena webcam pero al final fui poniendo cosas fui poniendo cosas y todo eso yo digo eh, un negocio tiene que salir de ese negocio has invertido tanto y al final que se mueva todo ¿no? Eh, pues oye yo ya os digo con, con Brave en su día eh, cuando daban dinerito daban 5 dólares eh, en Brave cuidado por cada persona que se descargaba y utilizaba Brave eh, también igual eh, el primer micrófono que tuve The eh, road eh, lo compré con eso. Eh, luego la publicidad de Brip, que poquito a poquito te va dando, pero bueno, esos son cachitos más chiquininos. O sea, al final eh, eh, a ver si hace algo más. Porque. <laughs> decían que íbamos a poner, a poder poner publicidad también en nuestras webs y demás. Y de momento. Pero bueno, tampoco es tan interesante, ¿vale? Lo que sí que es interesante, eh, a mi modo de ver, y si tenéis algún, algún sistema de este tipo, eh, que que, que sea bueno para la comunidad y que de unos a otros se pueda hacer algo. Oye, ponerlo, poner, ponerme aquí debajo, mira, pues este tal y este es mi link de referido, y yo lo voy a publicar. Vale, o sea que yo, a mí me, me es indiferente, yo eh, tengo más que, de, más que suficiente. Entonces, les, también está bien que la comunidad, que vosotros mismos eh, os alimentéis. De hecho, es que en el Discord eh, tenéis un apartado que pone referidos y ya está. mirarlo Miradlo, porque también en la página web de, de CryptoSharks podéis eh, ser eh, ganar comisiones de, por, por referir a gente con los cursos. Son 100 dólares por cada curso eh, vendido. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, que es muy potente. Y, a ver, no digo que nadie lo ha hecho. Claro que lo ha hecho, lo ha hecho varias, varias personas, pero eh, se está desaprovechando. No sé si es que, claro, hay gente que no lo conoce, no lo sabe. Entonces, tú vienes a la página web de los criptotiburones. No sé si tengo alguna abierta por aquí. Uh, pues para aquí, yo qué sé. A ver. Crypto sharks Trading Curso. Venga, ábrete. Entonces, eh, bueno, si quiere cargar, porque yo no sé. Tengo que reiniciar el ordenador porque lo dejo tanto tiempo encendido con las gráficas y con tal que al final cualquier día va a explotar. Bueno, si venís a la página web y le dais aquí a acceder, vale, eh, primero ir a mi cuenta, le dais a mi cuenta. Si no tenéis cuenta, la creáis. Tenéis que crear una cuenta y después venís aquí a tienda de afiliados y le dais a registrarse, vale, como afiliado y ya. Si sí te va a admitir, si tú le das directamente a registrarte como afiliado, te va a decir, Ey, no existes! Entonces no te puedo eh, registrar como afiliado, pero si tú entras en tu cuenta y haces tu cuenta, usuario, contraseña, te te es una tontería, ¿vale? Y luego ya te registras como afiliado, entonces va a decir, venga, sí, con el mismo email, ¿vale? No hagáis porque si no, no, no te va a admitir. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien con el link que luego vas a tener, ¿vale? Porque luego si te vienes aquí, te vas a tener a afiliados y te pones a acceso de afiliados, verás que tienes un menú en el cual... Eh, Tienes un link, ese link tú lo compartes y con quien quieras, y esa persona, si compra un curso con su link, tú te llevas 100 títer, 100 dólares, 100 títer directamente. Así que, oye, yo que sé, cada uno que haga lo que le salga del mino, ya es como siempre, como dicen, que no, es que no das nada, pues no, pues mira, pues sí, doy, sí, aparte de tener ofertas y demandas, y yo os doy de todo, para que el mercado siga rulando. Y hagamos algo con todo esto. Bueno, señores, pues dicho lo dicho, cada uno que haga lo que quiera, aquí os tenéis de abajo los links y, como digo siempre, invertir con mucha cautela, a ver cuántas jugadas hacéis, ya no lo contáis y que la paciencia os acompañe.